¿Cómo están, amigos cocineros y amigos de la parrilla? Bienvenidos una vez más a mi canal, El Tablón de Mitali. Y esta vez tenemos una receta especial porque tenemos una hamburguesa con revive de res y sirlón de cerdo en una salsa barbecue al tequila. ¿Quieres ver cómo se hace? Ven, comenzamos. Y de las primeras cosas que vamos a hacer es: vamos a tener unos revive a los cuales les vamos a poner un chorrito de salsa inglesa por un lado. y le vamos a poner sazonador por el otro va a ser salsa inglesa o Worcestershire y va a ser sazonador y así por ambos lados esto es para darle sabor y que se empiecen a absorber esta marinadita pequeñita antes de prender el carbón y de meterlos al asador tenemos aquí un Cirlón de cerdo, yo lo tengo en rebanada delgada, pero tú lo puedes haber utilizado o haber pedido con rebanada gruesa. En el caso que tú lo tengas grueso o delgado, va a ser el mismo procedimiento: le vamos a poner Worcestershire y luego le vamos a poner sazonador, y así vamos a dejar ambas carnes mientras prendemos el carbón, agarramos temperatura y lo dejamos que se marine un rato. Y lo que primero que vamos a hacer es colocar nuestra carne porque es la más gruesa y la vamos a dejar ahumando hasta que esté jugosa. Si tu carne de cerdo estuvo igual de gruesa, también ponla desde ahorita. En el caso mío la voy a poner después. Tenemos aquí la introducción de nuestra nueva compañera y en nuestra estufa eléctrica Camila. Camila nos va a ayudar a hacer nuestra salsa barbecue donde vamos a empezar colocando dos tazas de agua. Después, vamos a poner nuestra barbecue, es una salsa barbecue. Vamos a poner también azúcar morena. Dentro de esta mezcla, vamos a colocar una cucharada de paprika. También vamos a requerir y a utilizar una cucharada de ajo en polvo, una cucharada de cebolla en polvo y también vamos a colocar una cucharada de pimienta recién molida. Es en este momento donde vamos a tener a la estrella de nuestra receta, de nuestra barbecue. Y es unos buenos chorros o unos buenos shots grandes de licor de tequila. Esto le va a dar un sabor muy sabroso. Tú puedes utilizar el licor que tú gustes, un ron o un brandy o un whisky Jack Daniel si gustas. Esta mezcla y esta preparación es muy buena. Vamos a necesitar también salsa catsup porque ella nos va a ayudar a tener la textura de una barbecue. Con el resto de los ingredientes, no vas a ver solo a salsa catsup dulce, sino va a adquirir un sabor diferente. Esta es la pimienta que a mí me gusta usar: pimienta entera: verde, roja, blanca y negra. Esta, cuando yo la tengo, la muelo completo, toda mezclada y me da un sabor fenomenal, es lo que más me gusta. Ahora tenemos que moverla con el fuego hasta que empiece a soltar el hervor. Y una vez que suelte ese hervor, vamos a dejarlo hasta que reduzca y tengamos la consistencia de una barbecue. Va a ser muy importante que tengamos la reducción de nuestra salsa barbecue para que no quede muy líquida. Una vez que se reduzca, la vamos a poder untar con salsa barbecue, con un, una brochita o la vamos a poder utilizar y poner con una cuchara o un cucharón. Es el momento de que nuestra carne ya está lista. Mira nada más, a poco no se te antoja, es una deliciosura y ya me la estoy saboreando. Es tiempo de sacarla y dejarla reposar unos minutos. Aquí es importante donde podemos colocar nuestra carne de cerdo, nuestro top sirlón de cerdo. Pudimos haber elegido un corte delgado o pudimos haber elegido un corte grueso. No importa cuál tamaño de corte elegiste, una vez asonado lo metemos al asador para que adquiera nuestro sabor delicioso a las brasas. Una vez que tenemos nuestra carne de cerdo lista, el paso siguiente lo tenemos que cortar en unos cubos pequeños. Recuerda, si estuvo la carne gruesa o estuvo delgada, no importa. Tú tienes que cortarla en unos cubos. En esos cubos te va a servir para mezclar después con nuestro Revive. Y va a ser una mezcla de sabores de dos tipos de carne que son una delicia. Y para que se nos acabe de antojar, Top sirloin de cerdo y Revive de res. Si tú dices esto ya está listo, espérate tantito, sigue el pan, lo vamos a meter al asador también. Es momento de coronar nuestras hamburguesas o nuestras burgers con nuestras dos carnes. Es el momento que más me gusta, cuando estoy preparando todo, que estoy a punto de saber. Esta coronación, ¿a qué sabe? Y fíjate nada más, le ponemos la barbacoa encima que tiene nuestro licor de tequila. Imagínate nada más el sabor de esa barbecue con nuestras dos carnes coronados en nuestra hamburguesa. Esto va a ser un festín. Es interesante este sabor que vamos a probar porque tenemos dos tipos de carnes más una barbecue con tequila. Mm. Mm. Tenemos dos tipos de carne: dos asonadores, dos carnes muy blanditas, cada uno con su jugosidad. Pero aparte, tenemos una barbacoa con tequila muy diferente que le aporta un carácter muy único. Y todo es una combinación fabulosa para ti y tu familia en tu casa. Ahora, ¿qué pasa si yo siempre te he dicho? ¿Qué pasa si no tienes asador, ahumador, fogón, disco, plancha, ataúd? No te preocupes porque todos tenemos estufa y bastantes tenemos horno. Así que todo se puede hacer.